Liga de Quito presentó oficialmente a su nuevo cuerpo técnico encabezado por el argentino Pablo Marini. Liga es un grande del continente y a los grandes es imposible decirles que no. Tenemos un compromiso muy grande con la institución, con la dirigencia y con la hinchada. Prometemos mucho trabajo y dedicación, expresó Marini en su primera intervención como estratega azucena. Por otro lado, el cuadro albo presentó una camiseta conmemorativa al celebrar 13 años del título obtenido en la Copa Libertadores el 2 de julio de 2008. El precio de esta camiseta es de $64. El 9 de octubre anunció la contratación del portero Jorge Pinos, que actuó en las últimas temporadas en Independiente del Valle. Pinos, de 31 años, asume otro reto en el fútbol ecuatoriano luego de perder la titularidad en el primer semestre con Moisés Ramírez en el cuadro de Sangolquí. Otro de los refuerzos que sumó el Super 9 es el defensa uruguayo Darwin Torres, que llega procedente del Montevideo Wanderers. Por su lado, Manta Fútbol Club también hizo oficial la llegada del jugador argentino Alejandro Fresotti. El jugador de nacionalidad ecuatoriana Jeremy Sarmiento fue presentado como refuerzo en el Brighton de la Premier League. Sarmiento, que llega procedente del Benfica, firmó por 2 años con las Gaviotas y se unirá inicialmente a las filas del equipo sub-23. Estamos encantados de poder incorporar a un jugador como Jeremy, a quien hemos venido observando mucho durante su tiempo en el Charlton y el Benfica, expresó Andrew Croft, entrenador del sub-23. El futbolista de 19 años no ocupa plaza de extranjero, ya que también posee la nacionalidad inglesa, y será compañero del centrocampista Moisés Caicedo. El presidente de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno, respondió este viernes sobre la posición que toma el club para no acudir a la premiación en la final de la Supercopa Ecuador, donde los amarillos cayeron 1-0 ante Liga de Quito en el Estadio Banco Guayaquil. Barcelona no fue a la premiación, pero no porque perdió. No salimos a recibir las medallas porque queríamos enviar un mensaje a nuestros jugadores e hinchas que el objetivo principal es la etapa, expresó Alfaro Moreno en diálogo con el programa El Toque en Radio Caravana. Si hubiésemos ganado la Supercopa, solo iba a salir el capitán a recibir el trofeo, afirmó. En relación a la multa de $2,000 que aplicó la Comisión Disciplinaria de la FEC, precisamente por no acudir a la premiación, el directivo fue muy claro. Ya le comuniqué a la directiva que la sanción de la FEC la voy a pagar yo, porque soy yo el que quiso enviar ese mensaje a los jugadores, enfatizó. El Club Sport Emelec se está enfocando en sostener su plantilla para la próxima temporada. Diario Expreso informó este viernes en la mañana que la dirigencia azul hará efectiva la opción de compra del delantero Alejandro Cabeza. Los azules no solo quieren afirmar a Cabeza en la delantera, ya que también quieren retener a su dupla, Facundo Barceló. Una fuente que solicitó anonimato explicó que Emelec ya está en conversaciones para comprar al jugador azul. Si se efectúa esta compra, Barceló sería el quinto extranjero que es patrimonio del cuadro millonario. Esto luego de Leandro Vega, Aníbal Leguizamón, Alexis Zapata y Sebastián Rodríguez. La selección ecuatoriana de fútbol cumplió con su última práctica este viernes de cara al partido por cuartos de final de la Copa América 2021 ante Argentina mañana a las 20 horas en el Estadio Olímpico de Goiânia. La Tri realizó una activación la mañana de este viernes en la concentración y por la tarde el DT Gustavo Alfaro y el seleccionado Jackson Méndez atendieron a los medios de comunicación. Alfaro mencionó que el equipo nacional está convencido del trabajo a cumplir en el torneo. Ecuador está convencido de lo que es, de lo que quiere hacer y de lo que debe hacer en esta Copa, porque más allá de los resultados que hemos cosechado, Ecuador no fue menos que nadie, sino al contrario, fue superior a muchos equipos y fue muy parejo cuando enfrentó a Brasil. Luego añadió, que crean en sus capacidades, que crean en sus potencialidades, que crean en lo que son. Lo importante es creer, hay que respetar la jerarquía, pero no temerle. El estratega argentino también dejó en claro que el objetivo principal de la Tri son las eliminatorias. Ganar la Copa América no me garantiza que vamos a estar en el Mundial. Lo que quiero es ver el nombre de Ecuador cuando se efectúe el sorteo del Mundial de Qatar. Por su parte, el volante Jackson Méndez se mostró optimista de cara al partido con Argentina. Hay que estar 100% concentrados para minimizar los errores. Argentina tiene a Lionel Messi, el mejor del mundo, pero tenemos que estar concentrados sin temerle a nada y creer que podemos hacer historia en esta Copa América. Sobre la llegada de Carlos Grueso dijo, suma, es importante, lo recibimos de la mejor manera, es un jugador con más experiencia en este tipo de partidos. Sentenció. El equipo de todos quedó concentrado para el duelo decisivo de mañana ante la selección de Scaloni y según lo trabajado estos días, esta es la posible alineación de la Tri para saltar a la cancha del estadio Pedro Ludovico Teixeira. Galíndez, Ángelo Preciado, Arboleda, Hincapié, Estupiñán, Jackson Méndez, Alan Franco, Mena, Ayrton, Palacios y Enner Valencia. En actividad de la Copa América, Perú clasificó a semifinales luego de vencer a Paraguay en un verdadero partidazo que se definió por penales en el estadio Pedro Ludovico Teixeira.
3-3 terminó el partido en el tiempo reglamentario y ya desde los 12 pasos, los dirigidos por Gareca se impusieron 4-3 clasificando a la siguiente ronda de la Copa. Brasil también selló su pase a las semifinales luego de vencer por la mínima diferencia a Chile con gol de Lucas Paquetá al minuto 46. La verde-amarela logró sostener la ventaja a pesar de quedarse con uno menos en cancha 2 minutos después del gol por el tremendo planchazo de Gabriel Jesús a Eugenio Mena. Con este resultado quedó definida la primera semifinal de la Copa América 2021. El anfitrión Brasil jugará ante Perú el próximo lunes 5 de julio a las 18 horas en el Estadio Olímpico Nilton Santos.